Yo recuerdo haber visitado este lugar hace unos cuantos años y era una pena ver lo destruido que estaba. Era una postal del abandono, era una postal de las cosas que no hay que hacer cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, y pudimos diagramar con Gustavo un proceso que llevó su tiempo, pero que hoy da sus frutos. Yo estuve el domingo pasado recorriéndola por afuera porque no quería entrar y quería ver hoy el resultado de la intervención de la mano del hombre, remodelando, poniendo en valor esto que está, me ha dicho Gustavo Hermoso. Va a ser efectivamente el Centro Cívico de Concordia, porque aquí van a estar las distintas reparticiones provinciales que hoy están alquilando, y significa la posibilidad de que el vecino de Concordia pueda encontrar en un solo lugar todas las reparticiones. Realmente una puesta en valor que ha hecho el gobierno de la provincia y que tiene que ver con este proceso de transformación que ha venido teniendo la ciudad de Concordia en todo sentido, en recuperar edificios históricos como este y realizar un proceso virtuoso de remodelación y de ocupación. Lo mismo ocurrió con el edificio de Mitre y Pellegrini, que fue una obra de CAFEC, también lo mismo con la ruina del Castillo San Carlos, con tantas obras que la ciudad de Concordia hoy tiene, que todos los concordienses la disfrutamos, que la tenemos en valor, y sin olvidarnos que hubo un extraordinario proceso de movilidad social ascendente en la ciudad de Concordia, con inclusión social, más de 2.500 viviendas en esta ciudad. Obviamente esto nos pone muy, pero muy contentos a todos. Bueno, es la infraestructura que va creciendo acorde a la ciudad. Concordia ya no es una ciudad chica, es una ciudad que está más cerca de los 200.000 habitantes, y bueno, yo creo que la provincia, la CAFE, es una ciudad que se va ayornando a la demanda de la ciudadanía, y bueno, el servicio tiene que estar. Excelente. Muy bien. Muy bien.